vamos a llevar a desayunar a un lugar que es muy popular acá en Culiacán y es la cabeza, puede ser cabeza en tacos o cabeza en su jugo. Ya tengo un video por ahí donde yo se los recomiendo y hago una reseña exclusiva del restaurante, pero pues son los lugares que nosotros recorremos cuando venimos para acá, así que pues se los vuelvo a compartir. Y pues nada, gracias por estarnos acompañando en un video acá por mi ciudad que es Culiacán. Aquí llegamos a este lugar, se llama La Única y venden cabeza, tacos de cabeza y en su jugo. Vengan y les muestro. Con tortillas recién hechas, y si tú quieres también puedes tener como las tortillas con asientos, con quesito, como tipo quesadillas, pero incluidos los asientos, están muy ricas. Yo en esta ocasión nada más la pedí con asientos, pero están las tortillas recién hechas, se come bien sabroso y es uno de los lugares más populares para desayunar acá en Culiacán, Sinaloa. Así que ahí les muestro qué es lo que nos van a traer y pues sí, a disfrutar y saborear. Pues lo mismo que tú, pero pedí una tortilla con asiento. ¿Está bueno eso? Pues. Gracias. ¿Haces? Aquí sí venden coca cero. Con asientos. La pueden pedir con queso arriba también.
encanta esto. Los asientos son cuando hacen las carnitas y los chicharrones, los sacan y lo que queda abajo es la manteca, por eso le llaman asientos. Es el polvito o residuos. Los residuos que quedan de los chicharrones cuando se están haciendo en la manteca. Estos son los asientos. A mí me encantan, son riquísimos. Quiere mirar el tamaño de las tortillas recién hechas, están bien grandototas, gigantes. Les decía a mi esposo del tamaño, miren, de la tortilla. Está gigante. Con una tortilla tenemos. Está bien bueno el caldito y bien carnudito, le echan mucha carne. ¿Me da un café tú? ¿Por 10? También tienen la opción de pedirlos en taquitos, no tiene que ser en consomé. Y en mi canal también les dejé la reseña de este restaurante de cabeza en su jugo, pero en Mexicali, porque se originó aquí en Culiacán, pero tienen varias localidades y una de ellas es en Mexicali. Y ya les tengo ese video, esa reseña en mi canal. Bueno, pues ya salimos de comer esa rica cabeza en su jugo y estuvo riquísimo, delicioso. Ahí se lo recomendamos porque si vienen por acá, trátenla. Y pues ahorita vamos a ir a comprar, a buscar unas flores, porque mis papás son de acá también, de Sinaloa, pero yo ya no tengo a mi mamá, pero no me puedo ir de Culiacán sin ir a verla. Voy a ir a comprarle unas flores y vamos a ir al panteón. Y pues sí, esa vuelta vamos a hacer hoy. Los invito a que me sigan acompañando en estos pocos días por Culiacán. Y también vamos a ir ¿a dónde vamos a ir? Hoy queremos ir al rancho donde yo soy, de Guanajuato. Y en la tarde partimos para allá. Ahorita andamos sufriendo los calores de Culiacán. Ay, sí. Está demasiado caliente. Muy está caliente. 42 grados centígrados aquí, es demasiado caliente. Ajá. Y aquí andamos, en pleno centro. Aquí ahorita estamos a un costado del Parque Revolución, en el centro de Culiacán. En el puro centro de Culiacán andamos. Y pues sí, efectivamente, después del panteón vamos a ir al rancho, al pueblo donde es mi esposo, que es Badiraguato, y ahí vamos a compartirles un poquito de lo hermoso que es ese municipio de Sinaloa también. Ok, gracias por acompañarnos. Nos bajamos aquí a mirar los arreglos florales y nos recibe este perrito saliendo del carro, y son las cosas que me dan como tristeza. No soporto ver a un perrito hambriento o sediento, y andamos buscando la manera de darle algo de tomar o de comer, pero no nos quiere recibir nada de alimento. Él lo que quiere es tomar agua. Toma agua.
Tampoco quiso el agua. Vamos pues, mijo. Ahí se lo vamos a dejar, a ver qué, pero... Pobrecitos animalitos, la verdad. Eso es lo que me cuesta mucho mirar acá en México, pero pues ni modo. Así son las cosas acá en México. Ojalá que en un futuro cambien. Pero hay mucho, mucho mascotita abandonada en las calles. Pero vamos a mirar los arreglos florales, a ver qué tal nos parecen. Buenos días. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Muy bien, gracias. Ay, vea. Y vamos pasando por la carretera y le digo, regrésate porque de lejos bien bonito se le ve aquí. Parecen naturales, ¿verdad? Muy bonitos arreglos tiene. Bueno, gracias. Ay, vea, lo que le guste, yo soy la dueña, le hago un buen descuento. Ah, muchas gracias. ¿Usted los hace? Yo tengo una decoradora, oiga, que tiene 30 años trabajando conmigo. Ay, qué muy bonito trabajo. Muy bonito trabaja, ¿verdad? Sí, sí. Están bonitos. Todos están bonitos. ¿De veras para naturales, verdad? Es naturales. ¿Y esa estoy tomándole video? Sí, tómele. Para que mucha gente pueda mirar que usted tiene aquí este trabajo tan bonito. Ah, sí. A ver, ¿le puede decir a la gente dónde está ubicada para que vengan y lo busquen? Sí, fíjese que bendito Dios, tengo mucha gente. Gracias a Dios. Bendito Dios, yo tengo 30 años con el negocio. Pues ojalá que después de este video le llegue más todavía. Ojalá. Pues ella tiene un canal de YouTube. Ajá, qué bueno. Y hay mucha gente la mira. Sí. ¿Cómo pueden llegar la gente aquí? ¿Dónde está localizada? Aquí, como yo tengo mucha clientela vieja, le dice a otra y va llegando. Y hay mucha clientela nueva. Sí. Que ve los arreglos afuera y llegan y ya ven. Sí, pero ¿cómo se llama este bulevar? Para que la gente sepa dónde está la ubicación. Este bulevar es, ¿cómo se llama? No me acuerdo, oiga. La Calzada. Ok. Colegio Militar. Colegio Militar. ¿Y esta callecita? Esta callecita no sé. No me la sé. Pero está sobre la carretera principal, el bulevar, sí. Colegio Militar. Sí. Es en la pura esquina, el edificio es color amarillito, está muy llamativo, sí. Pero si yo les consigo la dirección exacta, mis amigos, aquí se lo voy a dejar, porque realmente vale la pena. Quieren llevar un arreglo artificial bien hecho, este es el lugar. He calle visitado... Calle Cardenal. Calle Cardenal y el bulevar Colegio Militar, ahí en la pura esquina, el edificio es color amarillito. Florería Evelia. Miren, aquí nos mostró una tarjeta la señora. Y lo voy a acercar para que miren ustedes hasta el número de teléfono. Si les interesa, ella está ubicada acá en Culiacán, Sinaloa. Y la verdad tiene muy bonito trabajo. Muy bonitos los arreglos florales. Y la verdad los precios están muy, muy módicos. Están muy, muy bien están los precios de ella. ¿Okay? Ahí se les dejo esa información. Y pues aquí estamos, vamos a escoger algo para nuestras mamás y pues vamos a mostrarles lo que la señora tiene para vender, ¿ok? Gracias, señora. Dios me la pide y me lo bendiga. Igualmente. Muchas gracias. Miren qué bonito.